Vamos juntos de la mano, llenos de confianza. Porque tendremos un mañana lleno de esperanza. Es el momento de cambiar nuestro destino. Nuestra ciudad madre tiene un nuevo camino. Con entrega y sacrificio, rescatando los valores, buscaremos una sociedad mejor. Todos y todas, unamos nuestras manos y construiremos la ciudad que tanto amamos. Todos y todas, uniendo nuestras fuerzas, Santa Fe de Antioquia será mucho mejor. Y si es posible que mañana salga el sol. Todos y todas, unamos nuestras manos y construiremos la ciudad que tanto amamos. Todos y todas, uniendo nuestras fuerzas, Santa Fe de Antioquia será mucho mejor. Santa Fe de Antioquia será mucho mejor. Todos y todas, unamos nuestras manos y construiremos la ciudad que tanto amamos. Todos y todas, uniendo nuestras fuerzas, y Santa Fe de Antioquia será mucho mejor. Hola amigos, bienvenidos al cierre de las fiestas del campesino 2018, hoy desde el corregimiento del Pescado. Felices de haber recorrido diferentes espacios donde les hemos llevado a ustedes el momento a momento de esta festividad, liderada por nuestra Secretaría de Desarrollo Económico, Turismo y Medio Ambiente. Hoy esta actividad llegó a su final. Felices de compartir con nuestras comunidades rurales, pero en especial de llevarles alegría. Un evento organizado con actividades culturales, lúdicas, que integra a la familia. Un homenaje para nuestro campo, gracias a nuestro alcalde Saulo Rivera. Y hoy estamos desde el corregimiento del Pescado. En este gran cierre, le damos la bienvenida al anfitrión, a nuestro presidente de Junta de Acción del Corregimiento del Pescado. Bienvenido, Cristo, y gracias por acompañarnos en este cierre de las fiestas del campesino. Muchas gracias a usted por darme la oportunidad. Muy buenas tardes para todos. Para los que no me conocen, mi nombre es Cristo Jesús Urrego. Muy feliz de tener a todas las entidades aquí presentes, a los honorables concejales, a la parte de la administración municipal, a la secretaria de Desarrollo Comunitario, a don Alfredo Sepúlveda, a todos los que no alcanzo a nombrar, a los honorables concejales y al señor Yamí Carval, que también está por ahí. Bienvenidos todos y todas. Y también a los compañeros presidentes de juntas de acción comunal de diferentes veredas, como la que es Pedregal, que lastimosamente nuestro presidente no pudo venir porque tuvo una dificultad muy grande, que es muy razonable. También tenemos al amigo Edison del Chorrillo, al amigo Edward, a Javier el del Madero, a don Fabio y a todos. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Me siento muy, muy contento de que la comunidad me dio la oportunidad de yo ser presidente de la Junta de Acción Comunal de aquí del corregimiento, y muy bien con la administración municipal. De todas maneras, muchísimas gracias para todos. Presidente, nosotros también estamos muy contentos de compartir con ustedes y de hacer este cierre hoy desde el corregimiento del Pescado. Queremos saludar especialmente también a nuestra secretaria de Desarrollo Económico, Turismo y Medio Ambiente, Dayana Giraldo López. Se llegó el cierre. Se llegó este cierre de estas fiestas del campesino, hoy desde el Pescado. Hemos compartido 7 puntos en distintos lugares de Santa Fe de Antioquia, cargados de mucha alegría. ¿Qué significa esto para la Alcaldía de Santa Fe de Antioquia? Somos todos y todas.
Bueno, muy buenas tardes a todos. Estamos muy complacidos, todo nuestro equipo de la Administración Municipal, nuestros aliados, de compartir ya con ustedes este cierre de las exitosas fiestas del campesino que hemos vivido ya alrededor de varias semanas en diferentes lugares, que hemos venido hasta acá porque queremos compartir, estar con ustedes y traerles también la alegría que representa estas fiestas. Entonces deseamos que hoy sea un gran cierre, que todos podamos disfrutar y compartir con responsabilidad y con tranquilidad. Secretaria, muchas gracias. Directora de Desarrollo Comunitario, Luz Midonia Carvajal Oquendo. Han sido 2 meses, iniciamos en septiembre y hoy damos cierre. Nos hemos integrado con los presidentes de Junta de Acción Comunal. Le hemos dado también la oportunidad a nuestros artistas locales que pongan a gozar nuestra gente del campo, que bailemos, nos integremos. Ustedes lo han visto a través de sus pantallas, se han identificado con estas fiestas del campesino porque las hemos llevado hasta los hogares santafereños. Y hoy usted le hace un balance a Santa Fe de Antioquia. Claro que sí. Iniciamos en el corregimiento de Las Azules y hoy estamos cerrando en el corregimiento del Pescado. Un balance totalmente positivo, cumplimos con todas las fechas que propusimos en nuestro calendario. Hemos tenido una excelente participación de nuestros campesinos, muy buenos comentarios, porque están felices de compartir, felices de que les resaltemos esa bonita labor que ellos hacen día a día en nuestro campo. Entonces, así la invitación para el día de hoy es que disfrutemos, que nos integremos como una gran familia, que tengamos un excelente comportamiento. Muchas gracias, directora, por esos reconocimientos y también esas sugerencias. Es una fiesta para ustedes, para que nosotros la disfrutemos. Y hoy queremos, primero, exaltar a nuestro alcalde Saulo Rivera por este compromiso que tiene con nuestras comunidades rurales, para el cual pido un fuerte aplauso porque le cumplimos a Santa Fe de Antioquia con 7 encuentros, llevándoles a ustedes la felicidad y la integración. Vamos a hablar con nuestros presidentes. Recibamos a la mesa, Eduard. Bueno, muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Eduard Alcaraz, presidente de la Junta de Acción Comunal de la Vereda La Mesa. Reiterarles la bienvenida a los que vinieron de la parte urbana y todos los que estamos acá de la parte rural, de todas las veredas, para que compartamos un rato bien agradable, para que la pasemos bien rico. Y invitarlos también, enviarle el mensaje a nuestro alcalde, Armando Rivera, para que siga poniendo los ojos en la parte rural, que a veces nos sentimos de pronto un poco rezagados. Lleno de esperanza. Es el momento de cambiar nuestro destino. Nuestra ciudad madre tiene un nuevo camino. Con entrega y sacrificio, rescatando los valores, buscaremos una sociedad mejor. Todos y todas, unamos nuestras manos y construiremos la ciudad que tanto. Santa Fe de Antioquia será mucho mejor. Dan calidad de vida para toda la familia, si es posible.
hace, Eduard, por esa explicación tan importante. Doña Bertilda, venga para acá, que usted también es bienvenida a la vereda Pedregal, acompañarnos, compartir hoy con su comunidad. Muy buenas tardes para toda la comunidad de acá de del Pescado, también los de Pedregal, El Chorrillo y también los de la Cordillera. Un saludo muy especial de mi parte. En este momento estoy representando al presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Pedregal, que es José Aldemar Rivera, porque por situaciones muy delicadas él no pudo venir a esta integración. Y lo estoy representando, soy la fiscal de la vereda Pedregal y espero que todos estemos bien en esta reunión, que es un momento muy agradable para las comunidades en general. También quiero darle un saludo al señor alcalde, no sé si está aquí en este momento. No. Le doy un saludo para que se encuentre bien, ya que no nos pudo acompañar, ¿o sí? Bueno, entonces quiero pedirle de mi parte que tenemos unas obras pendientes, como es lo de proyectos de vivienda, que hace mucho tiempo que está a la espera, y en este momento pues todavía no hemos recibido respuesta. He estado preguntando en planeación, pero todavía no nos dan respuesta. Yo quisiera que él pues nos diera respuesta sobre esto, pero no vino. Otra cosa, también esperamos que, le doy gracias también pues porque en la carretera, que también está un poco, nos tiene trabajador para que la carretera esté un poco bien, y eso está muy bien hecho de su parte, y esperamos pues de los proyectos y los que otros que estén pendientes, que los colabores, que se necesita mucho para nuestras comunidades. Muchas gracias. Gracias, doña Bertilda, de la vereda del Pedregal. Chorrillo, Edison. Buenos días para todos. Mi nombre es Edison, presidente de la Junta de Acción Comunal del Chorrillo. Un saludo para todos los presidentes que estamos acá, Pedregal, Chorrillo, que soy yo, Cordillera, Madero, y acá El Pescado y La Mesa. Y para todos los que vinieron, para todos los concejales que nos están acompañando, Migdonia, que está acá la secretaria de Desarrollo. Saludo para todos. En proyectos, me parece muy bien lo de Cafeteros y el municipio con el trabajo de camineros que estamos realizando en la carretera desde La Cachucha hasta acá la Cordillera y de Pedregal a Sabanas. Excelente, me gustaría que los camineros estuvieran estables, que no solamente por un tiempo, para que viéramos el mejoramiento que tienen las vías con estas personas que estamos trabajando en esta vía. En los proyectos productivos, también lo del plátano con doña Diana Cano, con todos los que están, la Continental, todos los que están en este proyecto, me parece excelente para que tengamos otra opción de trabajo, de economía acá en las veredas. Bueno, muchas gracias a todos, al alcalde un saludo para él, ya que no nos está acompañando, y para todos los que están acá, que la pasen bien, que la disfruten, que es una fiesta para que la disfrutemos todos. Muchas gracias a todos. Bueno, de parte de nuestro alcalde Saulo Rivera, un saludo especial para todas las comunidades que nos acompañan hoy. Él, debido a las múltiples actividades que tiene, y también en el tema de fin de año, porque está activando actividades para el próximo 2019, entonces estamos activos con diferentes actividades, pero también les envía un saludo muy especial. Faber, bienvenido del Madero. Muchas gracias, Viviana. Muy buenas tardes para todos y bienvenidos acá al Corregimiento del Pescado. Yo quiero mandarle un mensaje a nuestro alcalde, ya que no se ha hecho presente en estas fiestas del campesino. Quizás
no le da la forma de venir. Pero tengo que agradecerle por una unidad sanitaria que se hizo en la escuela. Muchas gracias por parte de la administración. También quisiera decirle que hay proyectos que están todavía en espera, pero quizás este año que entra ojalá se vea la oportunidad de hacer algo, otra cosita más. También quiero pedirle al alcalde que mire no únicamente en la vereda del Madero, sino en todo el municipio de Santa Fe de Antioquia a los discapacitados. En el Madero hay una persona adulta que es discapacitada, que necesita ayuda. Ya hay una familia que ya la tiene, pero hay otro que nadie mira por esa persona. Entonces yo quisiera hacerle el llamado. Yo hablé con él y le dije que necesitaba una UNISAFA para él. No sé qué pasa. También al secretario de Educación. Quedó de visitar el Madero para un salón para los del SAD. Hasta el momento no se ha visto nada. Espero respuestas. De pronto, no sé qué pasa con él. Se ha olvidado o no hay plática. También quiero felicitar a todos los de la administración. Viviana, Luz Migdonia, gracias por visitarnos. Pero la enfermera, ¿por qué saca la lengua? Gracias por acompañarnos, ya que hoy cerramos las fiestas del campesino. Esperamos que, hombre, necesitamos los concejales. Ojalá hubiera venido el presidente del consejo hoy, hombre. Estos días tuvimos una reunión con todos los presidentes en el consejo, quedaron de solucionar algunos problemas. No sé qué ha pasado, si en otras veredas ya lo solucionaron o no han solucionado nada. No sé, acá en el pescado, no sé el presidente que si ya solucionaron un problema que había en la escuela. Porque la verdad falta más inversión en el campo. Necesitamos que miren más hacia el campo, porque nos tienen un poco olvidados. Entonces necesitamos más inversión en el campo. De todas maneras, esperamos que este año que viene sea un año de soluciones a muchos problemas. Muchísimas gracias y un saludo a nuestro alcalde. Faber, muchas gracias. Vamos con nuestra asocomunal. Muchas gracias. Feliz tardes a toda la comunidad. Bienvenidos. Estamos muy contentos de estar aquí en el Corregimiento del Pescado, acompañándolos, celebrando estas fiestas del campesino. Y queremos que lo disfrutemos, que lo compartamos, que seamos amigos entre todas las comunidades y lo miremos como un momento de esparcimiento y de reconocimiento como comunidad. Y bienvenidos todos a disfrutar. Feliz tarde a todos y bienvenidos. Bueno, aprovechando que llegó Foto Augusto, bienvenido. Los invito a los presidentes, a todos los que estamos acá, que nos acerquemos para una gran foto oficial de este cierre. Y los concejales que también vayan subiendo, yo los estoy llamando, que nos acompañen para que también se dirijan. Pero entonces vamos a hacer esta foto acá desde Tarima, acompañando este cierre de las fiestas del campesino. De verdad, dale primero que todo gracias a mi Dios por este hermoso día, por tenernos aquí en la comunidad del pescado compartiendo con otras veredas. Esto es grato. Para mí es un día maravilloso porque es un día donde no se ve sino sonrisas, donde no se ve sino la gente disfrutando de este gran evento como es la fiesta del campesino. Darle las gracias al señor alcalde, que de verdad
nos ha permitido venir hasta aquí, como lo hemos hecho con otras veredas, para poder disfrutar y compartir de diferentes regiones de aquí, del municipio, como es la vereda de Yerbabuenal, que lo disfrutamos ahora 8 días a 1000 maravillas allá, a pesar de que nos hizo un día lluvioso, pero no se vio la tristeza para nada. Yo escuchaba aquí a un presidente de Junta de Acción Comunal ahora, créanme, presidente, se le ha puesto toda, ¿dónde está? Se le ha puesto todo el empeño para colaborarle a todas las veredas. Y siempre lo he dicho, de pronto muchas personas se quedan, pero es porque realmente no han llegado allá a la administración municipal a buscar a esos 13 concejales, de los cuales somos los mediadores para todas las comunidades, todas las veredas, para todas las juntas de acciones comunales. Ustedes son los encargados de presentarnos a nosotros el diagnóstico de esas necesidades de las veredas. Yo les he dicho, somos 13, a mi compañero Ernesto, que es una persona maravillosa, que mantiene presto a cualquier persona y en las horas de la noche. Compañero Jorge Restrepo, que por aquí nos acompaña. Al compañero Albeiro García, que es otra persona que también conoce y que ha vivido las circunstancias del campo, las necesidades, las grandes necesidades. Y no hablemos de necesidades, ahí es prioridades, y yo sé que así sea, de a poquito vamos a ir haciendo. Porque es que aquí son 393 kilómetros cuadrados, tanto en la parte urbana como en la parte rural, y a eso le estamos apostando, y yo creo que a partir de este mes en adelante se van a ver malas inversiones, porque ya vamos a tener una retro que nos va a llegar, una retro que fue aprobada por el Consejo Municipal, pensando en las necesidades del campo, en las vías terciarias. Es una inversión que se hizo para el campo, y que hoy, hablando con don Ernesto, nos colocamos de acuerdo con el concejal Albeiro García, a ver cómo le apostamos a una volqueta también. Y yo creo que si esto se maneja con el sentido de pertenencia, como lo se está manejando, con esa transparencia de los contratos de menor cuantía, con las presidencias de Junta de Acciones Comunales, yo creo que esto nos va a rendir mucho la platica, va a ser más grande la inversión. Dale los agradecimientos a mi Donia, a la secretaria aquí, que es una excelente persona, que también hace parte de todos ustedes, que también conoce todas las problemáticas de ustedes, que también conoce esas necesidades y que también tiene compromiso por toda la parte rural de nuestro municipio. Muchas gracias a todos y a las personas de Santa Fe de Antioquia que nos acompañan. Darles las gracias para que sigan disfrutando aquí en la vereda del pescado. Muchas gracias. Gracias, concejal. Albeiro García, por acá usted también es bienvenido, concejal de Santa Fe de Antioquia. Compañeros de la zona poblada del pescado, muy buenas tardes. Amigos, amigas, todos y todas, compañeros de la administración municipal y compañeras, presidentes de la Junta de Acción Comunal, secretario de Movilidad, todas las personas que nos acompañan, Viviana, mi amiga de comunicaciones, secretario de Movilidad y secretaria de Turismo y Desarrollo Rural, para todos, muy buenas tardes. Desde la administración municipal hemos venido hoy a este corregimiento, a esta zona poblada, para decirle a todos los amigos del campo que estamos con ustedes. Hemos venido también para contarles que de una u otra manera, como lo dijo el compañero concejal que me antecedió en la palabra, nosotros estamos con ustedes. Es preciso de que no podemos estar todos los días, ni en todas las comunidades, ni a todas horas, pero desde lo que nos compite, en lo que tiene que ver directamente con la directriz administrativa y la directriz del Consejo, aquí estamos con ustedes. También, de mi parte, Albeiro García, ustedes de pronto, yo sé que dentro del común hay personas que no me conocen, pero desde la radio misma he hecho porque la comunidad del pescado, la cordillera,
y otras veredas se les solucionen algunas situaciones inmediatas que han tenido. Hoy hemos venido precisamente a darles un saludo cordial, afectuoso, con el calor del alma, para decirles, única y exclusivamente, a nombre de la Administración Municipal, de nuestro alcalde Saulo Armando Rivera Fernández, de los 13 concejales, de los secretarios en general, que el pescado está con nosotros, de que nosotros estamos con ustedes y que agradecemos por el emprendimiento que cada uno de ustedes han tenido. Amigos, todos ustedes, muy buenas tardes. Gracias, concejal Albeiro. Jorge Restrepo, también bienvenido, concejal. Muchas gracias, Viviana, y un saludo muy especial para todas, para todos. Hoy es el día de nosotros, es el día del campesino. Qué bueno que la administración se articule, haga ese acercamiento descentralizado desde Santa Fe de Antioquia y que acá con todos los funcionarios que nos acompañan, Dayana, qué bueno que esté aquí con nosotros, la secretaria de Desarrollo Económico, Turismo y Medio Ambiente, Viviana, que no falta con su ánimo, con su actitud, con su positivismo y animando todas estas fiestas, todas estas integraciones en los respectivos centros poblados, Jaime Hernando, secretario de Tránsito, funcionarios de nuestra administración, el nombre de nuestro alcalde Saulo Armando Rivera, siempre lo he visto en casi todas las fiestas del campesino, Jaime Hernando. Muy buena esa, hombre, porque es la forma de que el municipio esté ahí. Migdonia, de la Coordinación de Desarrollo Rural, también la protagonista, la líder de que se hagan estas fiestas. Y todos mis compañeros concejales, a don Ernesto, que es de esta zona, de allí de Sabanas, Albeiro, campesino también, véalo ahí, y a Jorge, que también quiere mucho el campesino, es de Santa Fe, pero nos quiere mucho a nosotros los campesinos. Todos, todos nos queremos integrar con ustedes, y qué más que aprovechar un día de estos, donde desde una cabalgata como la que hicimos ahorita, siente uno esas raíces, ese aprecio por los caballos, por las mulas, por los animales que nosotros desde pequeñitos vivimos, compartimos con nuestros padres, y que estas regiones rurales de Santa Fe de Antioquia se integran por la familiaridad. Uno acá en El Pescado encuentra matrimonios con una muchacha o una señora de Laureles, con el esposo del pescado, es una integración familiar de todas las veredas. Por eso se hace el Día del Campesino en Pescado y hay gente casi de todas las veredas. Se hace en Laureles o en otro corregimiento y hay gente casi de todas las veredas. Nos hace ver que nosotros los campesinos vivimos integrados, vivimos hermanados y que disfrutamos una cabalgata, disfrutamos una integración y que sanamente pasamos muy bueno. A eso los invito. Y gracias a la Administración Municipal, a los funcionarios que nos acompañan, en nombre de nuestro alcalde Saulo Armando Rivera, de la primera dama, doña Nora, que trabajan incansablemente por nuestro municipio. Ellos no están acá y no es que estén allá sentados viendo televisión ni relajados. Es un alcalde que trabaja noche y día por Santa Fe de Antioquia y obvio por el campo de Santa Fe también, porque Santa Fe de Antioquia es una sola, la zona rural, la zona urbana. Y nosotros, como campesinos y como concejales, es lo que tratamos de hacer todos los días para que ese puente y esa brecha que ha existido desde lo rural a lo urbano se vaya cerrando cada día más, con educación, con obras, con integración humana como esta, y que eso es lo que estamos superando, no solamente en Santa Fe de Antioquia o en Colombia, y en Colombia. Y nosotros, eso es lo que estamos haciendo, para que cada día más seamos más íntegros, seamos más unidos. Y Dayana, que es la secretaria de Turismo también y de Desarrollo Económico, Medio Ambiente, ese es el trabajo de ella, que el turismo de Santa Fe de Antioquia, que es una ciudad tan turística a nivel nacional, ese turismo se va a ir integrando con la zona rural. Lo he soñado toda la vida, lo he mirado desde que
hace 30 años que estudié en el IDEN San Luis Gonzaga, nuestra institución más antigua de Santa Fe de Antioquia, que qué rico que ese turismo tan bonito de Santa Fe de Antioquia y tan masivo también integre el área rural, que el área rural se sienta beneficiada y que el área rural existe en Santa Fe de Antioquia. Para todos ustedes, mis paisanos, muchas gracias por estar todos aquí reunidos e integrados. Los quiero mucho, yo creo que demasiado. Muchas gracias. Gracias, concejal Jorge. Vamos con el concejal Ernesto García. Muchas gracias, Viviana, y muy buenas tardes para todos y todas. Lo primero, darle gracias al Todopoderoso porque nos da la oportunidad de estar de nuevo acá al frente de ustedes, los campesinos, que los queremos tanto porque somos campesinos igual a ustedes. Para comentarles un poquito de las obras que van en proceso con la administración municipal, porque hay que darle gracias al alcalde por estas fiestas del campesino, por todo lo que hace por el campo, porque es un alcalde que cuando uno habla con él, lo atiende y brega a buscar soluciones a los problemas que hayan en el municipio, pero más que todo en el área rural. En el momento está firmado ya el convenio para recoger las aguas negras e integrarlas a la planta de tratamiento acá en el corregimiento del Pescado. Ya está firmado ese contrato para arrancar con ese trabajo, para que los pescadeños estén un poquito tranquilos, porque nosotros los concejales estamos un poquito inconformes porque se ha quedado la escuela o el colegio por fuera, viendo que había el río lo primero, y el restaurante escolar. También les digo a los de Sabana, que también hay gente de Sabana, que en este momento, que ha habido mucho invierno, se han tapado las carreteras por las diferentes vías. Pues en esta zona hemos estado de buenas que no se ha tapado, pero digamos que la de Laureles tuvo problemas, la de Tonurco más que todas, y ya la máquina sale de la zona de Tonurco, ha limpiado los derrumbes que han habido, y en próximos días llega a Sabanas también, y hubo que tratar de aumentar el contrato con una mínima que estaba, porque no alcanzó, y el alcalde ayer, Juan Tier, ya firmó un convenio y hacerle una adición al contrato para venir a Sabanas 2 días, y va a subir el cargador y la volqueta para llenar los huecos que han hecho las volquetas haciendo ese trabajo que tan hermoso que están terminando en Sabanas, que es, en Sabanas están terminando un coliseo que yo creo que no lo hay ni en Santa Fe y Antioquia para el área rural, que no es para Sabanas, sino para toda esta zona que se integren allá. También para darle el agradecimiento a estos secretarios que hay hoy acá acompañándolo, al secretario Ayana, al secretario de Movilidad, a la secretaria de Desarrollo de la Comunidad y a esta muchacha que siempre está en todas las fiestas, porque eso es lo que le toca acá en el municipio representarnos a nosotros. Muchas gracias a ellos por venir, y no tomen como un regaño lo que decía Jaime Hernando y el otro personaje que trajeron de Movilidad, lo que les decía ahora, porque hay que bregar a mermar los índices de accidentes que hay en Santa Fe y Antioquia, y de esa forma, atendiendo los consejos, porque prácticamente es un consejo que le están dando, pero también hay sanciones para esas personas que pronto no hacen lo contrario. Como decían ellos ahora, que esta pista acá, o este parquecito, lo están ya distribuyendo los jóvenes para hacer pique. Eso no es para eso, porque se sabe que peligran las personas, y entonces eso no lo puede permitir el municipio o los secretarios en la área que les pertenece. De todas maneras, ustedes saben, cuenten con nosotros, que nosotros somos del campo, siempre estamos a favor del campo y seguiremos atentos a lo que se pueda hacer. No es fácil hacer todas las necesidades, porque no es necesidades, como decían los compañeros, sino prioridades, pero también sabemos que tiene un presupuesto que hay que mover en el municipio, y a veces no alcanza, pero de todas maneras se hace lo posible, y es un alcalde que mira muy bien las necesidades. Por eso lo felicitamos al alcalde Saúl Armando Rivera, y seguiremos adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, concejal Abejorro. ¿Dónde está mi Donia? Nos vamos a revisar los sancochos con los jurados. ¿Quiénes van a ser los jurados? Don Alfredo Aso Comunal, Diana, Eder y los concejales. Aquí estamos.
Listo, venga, para que abramos acá con una buena musiquita, querido, y arranquemos porque a eso vinimos, a gozar en esta tarde. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo estoy sordo, será. Buenas tardes. ¿Dónde están las mujeres bonitas? No vinieron. ¿Dónde están los hombres musculosos? Ay, 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 allá están, excelente. Bueno, vamos a empezar haciendo lo que más me gusta hacer en esta vida. Ah, no se les olvide. No. Ya vienen los jurados, van a pasar por cada uno de los sancochos. Yo no soy jurado, pero recibo sancocho. ¿Listo? No hay ningún problema. Por aquí tengo un amigo, venga para acá, caballero. ¿Cómo está? ¿Cómo me le va? Bien. ¿Cuál es su nombre? Jesús Alberto Rego. ¿Casado, soltero, rejuntado? Soy soltero. ¿Soltero? ¿Dónde están las mujeres solteras? Ay, que se fueron. Se perdieron las mujeres solteras. Y me dijeron que a usted le gusta mucho trobar, ¿cierto? Entonces, ¿por qué no empezamos con una tandita de trova con...? Ah, ¿empiezo o empiezo? Así, hágale, empiezo pues. Muy buenas tardes, respetado público. He venido acá al pescado, soy campesino, vengo al pescado porque yo fui nacido aquí. Vine a complacer a la gente, a visitarlos. Quiero echarles un versito cantadito. Voy con él. Sí, el endabrine sí. La puerta, si no te dar desconfianza, que soy Fernando Francés, que acabo de llegar de Francia. Elena le abrió la puerta para acostarlo a dormir. En la mitad de la sala se les apagó el candil. Elena le dijo así: si sos Fernando Francés, ¿por qué no me hablas a mí? ¿Tenés amores en Francia o querés otra más que a mí? No tengo amores en Francia, ni quiero otra más que a ti. Solo tengo a tu marido que está presente de ti. Perdón, perdón, marito, perdón de mi desventura. Y hoy no lo hagas por mí. Hacelo pues esta criatura, de mí no alcanzas ventura, de mí no alcanzas perdón, que te perdone Francés, que es el dueño de tu hermosura. Tené María este niño, llévaselo allá a su abuela, si por Elena preguntan, diga que no sabes de ella. 7 tiros de revólver, su marido ya le dio. Le sacó la carne humana y el cuero lo embalsamó. ¿Y dónde está el aplauso? ¡Ave María! Definitivamente talento es lo que hay. Talento es lo que tenemos aquí en el pescado. Bueno.
¡Ahora sí! ¡Hágale pues, mi amor! ¡Gallero, ¿cómo está? ¿La qué tal? Despacito. ¡Ay, María! Y miren a esa mujer bonita y sensacional. Despacito para abajo, con un pasito sensual. Y para acabar de ajustar, le luce ese rosado. Hágale pues, mi amor, de usted estoy enamorado. ¿Cómo está usted, caballero? Le hago la invitación. Que esta trova tan bonita la escuche con atención. Ese morado que tiene, préstame pues atención. Si quiere yo se lo cambio, aquí tengo es un raspón. ¿No le sirve el negocio? No. Ay, María. Hombre, yo llegué acá y me siento emocionado. Un aplauso que se sienta para la gente del pescado. Ellos son los anfitriones y una tarde como esta vinimos a disfrutar y a gozarnos esta fiesta. ¡Ave María, hombre, definitivamente! ¡Sí, señor! ¿Y dónde están esas personas a las que le gusta la música viejita, viejita, vea? Y que me sirvan el otro, no. Ay, madre. ¿Quién la quiere cantar conmigo aquí? Yo le presto. No. ¿Cuál reptil ponzoñoso? Tu cuerpo se desliza y tienen tus caricias el frío del terror. Y es tu mirar tan triste que a veces causa pena, igual que el de la hiena que incuba una traición. A veces me pregunto en qué estaba pensando el día en que mis ojos se fijaron en ti. No me perdono nunca el haberte mirado, del mal que me has causado solo culpable fui. ¿Quién sabe en qué momento el gran creador te hizo? ¿Quién sabe en qué pensaba al darte corazón? Yo puedo asegurarlo que su intención fue sana. Si tú naciste mala, la culpa no es de Dios. Ya podemos ir a almorzar. Todos los de Santa Fe pueden ir por el sancocho. ¿Se acuerdan del mío? ¡Eh, qué más, hombre! Vení pa' acá. Engaña tu figura por ser tan diminuta. Tu cara en la trampera donde tu corazón oculta sus maldades con toda simpatía, pero tu alma es fría, no tienes corazón. ¿Cuál pequeño es el frasco de estrato que perfuma? Tiene con tu estatura una similitud, pero también recuerda que un frasco en miniatura trae mortal veneno, así como eres tú. ¿Quién sabe en qué momento el gran creador te hizo? ¿Quién sabe en qué pensaba al darte corazón? Yo puedo asegurarlo que su intención fue sana. Si tú naciste mala, la culpa no es de Dios. Yo puedo asegurarlo que su intención fue sana. Si tú naciste mala, la culpa no es de Dios. ¡Ay, María, qué raquera! Bien.
siempre te llevo en mi corazón. Tú eres una negrita que yo he querido con mucho amor. Linda mi negrita, tú no comprendes cómo te quiero. Por eso yo te ruego, ven a mi brazo, dame un consuelo. Por eso yo te ruego, ven a mi brazo, dame un consuelo. Quiero beber
que desbarra. Compadre, quiero beber. No me traigan una negra, que no sea mi suegra, mucho menos mi mujer. ¡Ay! ¡Cómo! La región tan preparada. El fin del mundo y yo te mando a avisar. Arrepiéntanse los malos, que el mundo se va a acabar. Yo me mando desde el cielo como profeta a avisar. No es agua y es candela, la que ahora va a mandar. Porque vos sos el profeta, no nos haga dar más risa. Que ustedes no lo crean, todo quedará en ceniza. El profeta no nos haga dar más risa, que ustedes no lo crean, todo quedará en ceniza. Eso no va a volar sin un cenicero. No te rías, hijo mío, que soy el... Y hacen todo lo que quieran. Pasan la fiesta y yo sigo bebiendo. Pasan la fiesta y sigo parrandeando. Pasan la fiesta, yo me sigo divirtiendo. Sigo de frente bebiendo todo el año. Toda gente quedó ya muy pelada, sin un centavo y nada, las cosas enseñando. Bebieron mucho, parrandearon y ahora todito el mundo llora, todos están chillando. Pasan la fiesta y yo sigo bebiendo. Pasan la fiesta y sigo parrandeando. Pasan la fiesta, yo me sigo divirtiendo. Sigo de frente bebiendo todo el año. Que sigamos bebiendo y parrandeando. Pasan la fiesta y yo sigo bebiendo. Pasan la fiesta y sigo parrandeando. Pasan la fiesta, yo me sigo divirtiendo. Sigo de frente bebiendo todo el año. Toda la gente quedó ya bien pelada, sin un centavo y nada, de cosas enseñando. Bebieron mucho, parrandearon y ahora todo el mundo llora, todos están chillando.
Pasa la fiesta si yo sigo bebiendo. Pasa la fiesta si sigo parrandeando. Pasa la fiesta yo me sigo divirtiendo. Sigo de frente bebiendo todo el año. Prétela un salvo. Pasa la fiesta si yo sigo bebiendo. Pasa la fiesta si sigo parrandeando. Pasa la fiesta yo me sigo divirtiendo. Sigo de frente bebiendo todo el año. Así nos vamos a ir a coger papá. Y le ha puesto la otra pista, pero no te había visto. Le tiramos duro, suave. ¡Duro! El jilguero de Occidente es un tipo muy sencillo. Y se vino para acá, te luce ese amarillo. Pero le digo un asunto, se lo digo aquí parado, hombre, con ese amarillo parece un plátano asado. Y estése usted tranquilo, que yo soy muy elegante, pero yo no trobo nada, porque es que yo soy cantante. El trovador fino es usted, y le digo que pecado, la gente no había visto trobar aquí en El Pescado. ¡Eso! ¿Y dónde están las palmas? Ya traemosle a la gente con quien empezamos, venga. A ver. Con el caballero, ¿sí o no? A él le gusta la Virgen y también ama a Jesús. Por eso es que lo demuestra y se trajo hoy su cruz. Pero le digo una cosa, no se le vaya a olvidar, cuidado en la carretera, me lo saben atracar. Hagámosle una trova a esta mujer hermosa, que la veo un poco vieja, pero está un poco canosa. Es una vieja muy linda, le cuento que es un tesoro. Si quiere avalarle la boca pa' que vea diente de oro. ¡Abra la boca, abra la boca! ¡Sí, señor! ¡Ay, María! Ah, con razón, diente de oro, vea. Pero es que ya va. Mujeres tan bonitas,
lo digo a viva voz. Si esta noche yo me caso, yo me las llevo a las dos. Porque estas mamacitas, perdone que me alborote, me tiene idiotizado con ese bendito escote. Ya está mi muchacha, que es de esa linda parroquia. Ella subió ahorita desde Santa Fe de Antioquia. Le cuento que ella es muy linda y trova como es un loro. Me gusta más la cadena en la garganta que es de oro. Míralo aquí. ¿Sí o no? Esa es la actitud. ¡Ah, María! Misión vikinga y esa. ¿Sí o no? Sí, señor. Cuando veo un campesino, de una yo me alegro y le queda muy bonito ese sombrero tan negro. Y le hago una pregunta, y no pregunto a menudo, ¿usted por qué está tan bien con ese pecho peludo? Él tiene el pecho peludo y riendo se disimula. Y mírele los colmillos, que son los de Calígula. Es un tipo inteligente, muy bueno para cantar. Y ahora se ganó el concurso cuando iban a bailar. Sí, señor. ¡Ay, María! A ver, por aquí, a ver, hermano. A ver, venga para acá, amigo, venga. Venga para acá. ¿Sí o no, no? Este mono tan bonito, aquí yo le estoy trovando. Lo veo muy papacito, como que me está gustando. Un aplauso para él, yo los quiero invitar. Que le den una cuchilla pa' que se pueda afeitar. Y se puso unas botas muy buenas pa' caminar. Son unas botas grandotas que sirven pa' pantanear. No se haga usted el carajo, porque la alegría es mucha, y a mí usted me ha descrestado con esa hermosa cachucha. ¡Sí, señor! ¡Muy bien! Un aplauso para el jilguero. Ya están listos los artistas, ¿cierto? Diego, dígame las vocales, mi amor, ¿cuáles son las cinco vocales? A, E, I, O, U. Muy bien, perfecto. Usted, mi reina. A, E, I, O, I, U. ¡Excelente! Vamos por acá. A, E, I, O, U. Así eso es para todo. ¿Qué tal? ¿Qué hay? A ver, ¿cuál es su risa? ¿Quién le está haciendo cosquillas? Otra que la están persiguiendo. A ver, mi amor. A, E, I, O, U. Excelente, mi vida. A, E, I, O, U. Muy bien. Venga por acá, mi amor, ustedes las vocales. A, E, I, O, U. Excelente. Me falta usted. A, E, I, O, U. Muy bien. ¿Y para acá? Ahí vamos mejorando, vamos a ver cómo le va. Ahora sí, ¿en qué usted se me salió o va a participar? ¿Sí o no? A, E, E, U. Muy bien, también vale. Lo vamos a hacer con una pequeña particularidad. Ellas van a decir las cinco vocales, pero gimiendo, así como con usted ya sabe, ¿verdad? Así como... Ya ustedes saben. La que mejor lo haga se lleva un premio. ¡Listo! Muy bien, vamos a empezar entonces por acá, mi amor, preparada. Gimiendo como imagínese a su esposo allá en la mata de Guadua.
que no sea, no le ha tocado bajo una mata de guadua, como no bueno. ¿Ah? Sí, eso es muy sabroso. ¡Lista! Yo. Emociona más una pata en las espinillas. Volvete seria. Vamos a ver por aquí. Ay, sagrado rostro, me dice. Ah, le falta una. Oh. Así es que bueno, como para llevarse la acampar, ¿no? A dormir. ¿Ah? No, 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 no. A ver, mi reina, usted, ¿cómo lo va a hacer? Ay, vamos a ver. Ah. Oh. ¡Ay, qué rico! ¡Uy, sagrado rostro! ¡Eso está bueno! ¡Está bueno, está bueno, está bueno! Muy bien, venga para acá, mi amor. ¿Cuál es su risa? ¿Pero cuál es su risa, mi vida? ¿Ah? Venga para acá, venga. Mire, solamente con imaginárselo ya está contenta. ¿Usted por qué está llorando? ¿De la risa? Eso está muy bien. Ah. Ave madre. ¿Usted es casada, soltera o rejuntada? Divorciada. Digo, con razón. No, volvete seria. Venga para acá, mi vida. ¿Tiene daño de estómago? No. Ese es un cut. Claro, vamos a ver por aquí. ¡Ay! ¡Ey! ¡Yu! ¡Oh! ¡Yip! ¡Ah, güey! Interesante. Ustedes van a escoger la mejor. ¿Listo? Vamos por aquí. ¡Auxilio! ¡Ey! ¡Y! Ay, ay, ay. Uno de luna de miel con esta mujer tiene que ser desocupar la vereda. ¿Sí o no? Venga, no, con de tramposa. Sigue usted. Ah. Oh. La experiencia lo dice todo, ¿eh? Ay, 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 ay. Venga para acá, mi reina. Venga para acá. Eso, aquí. Venga, venga, venga para acá. Ya tiene fama. Arranque. Todo. Así es para todo. Risueña la mujer. Usted tiene cara de ganadora. No, pues mi amor. Ahora acá por aquí que no me es. Ah. Oh, sencillito, así, ¿cierto? Más simple que una taza de babas, no joda. ¿Ah? Así dime usted, venga mi amor, usted. ¿Usted está gimiendo o está rugiendo? ¿Cómo es el asunto? Vamos a ver las ganadoras. Vamos a empezar por aquí, las finalistas. En orden, como empezamos. Aplausos para la participante número uno. Que mi Dios me la bendiga. Para la participante número dos. Se me queda aquí. Vea, espérenme en la tarima para que todos puedan ver. ¿Listo? Va subiendo, mi amor. Ya voy para allá. Suba hacia la tarima.
para la participante número 3. ¿Dónde la subimos? Tarima, listo. Para la número 4. ¿Tarima o no? No, que me... Ah, para que escondo, mi amor. Mi amor, que mi amor me la bendiga. Chao, pescado. Para la número 5. Tarima. Vamos a la tarima. Venga, mi amor. Para la número 6. Que mi Dios me la bendiga. Para la número 7. ¿A la tarima? Venga, pues, mi reina. Para la número 8. ¿Qué dice el jurado calificador? Vamos para tarima. Para la número 9. ¿Sí o no? No, que mi Dios me la bendiga. Y para la número 10. Para la número 10. ¿Dónde está la gente? Para la 10. Que mi Dios me la bendiga, mi amor. Muy bien, ahora sí, nos vamos con las 4 finalistas. A ella le vamos a entregar el premio. Van a hacer lo mismo, se van preparando que ya voy para allá. No, imagínese usted que está con Albeiro bajo la mata de Guadua. No. No se lo imagina. Como fuera, ¿cierto? Ay, María. Ahora sí, estamos listas. El público está listo, se van a organizar. Yo paso por el frente, corre para acá, mi amor. Un poquito, muy bien. Que se le va la cara a todas. Ahora sí, nos vamos. Participante número 1. Ay. Ay, papacito. Qué rico. Se le olvidaron los vocales. Y... Eso es una E. Y... ¿Cómo que E? Oh. Muy bien, ustedes escogen. Yo ya no digo nada. Vamos con la participante número 2. Pase aquí al frente, mi amor. Pasito para adelante. Ahora sí. Ah. Ay, sagrado rostro. Venga para acá, mi amor. Aquí llegó la ganadora. ¿Sí o no? Ah. A ese sí le hizo sostenido y todo. Mi reina, venga para acá. Venga, que ya usted que pasarle el micrófono completo, ya me acordé. ¡Ay! ¡Qué rico, qué bueno! Poquito, papito, lo hiciste muy rico, muy bueno, gracias, más. ¡Muy bien! Venga, mi amor, que me falta usted. Ustedes van a escoger. Ustedes son el jurado. ¿Lista mi vida? Hágale, pues. ¡Ah! ¡Muy bien! Vamos a escoger ahora sí la finalista. El público escoge. ¡Listo! Participante 1. Participante, corre para acá, mi amor. Bien pueda. Participante 2. Participante 3. 4 y 5. Aplausos para la participante número 1. Espéreme ahí, mi amor. Para la participante número 2. Usted se me queda ahí, mi vida. Para la participante número 3. También no los puedo dar las 5. Vamos a ver el... ¡Sigo! ¡Para la 4! Que mi Dios me la bendiga, mi amor. Ah, bien, ya, ¿qué más le vamos a hacer? Venga para acá, mi amor. ¡Para la número 5! Que mi Dios me la bendiga. Vamos a hacer el desempate aquí.
Venga, pasen acá las tres finalistas. No tienen que hacer más, simplemente parece ahí, mi reina. Aparece por aquí, eso, que la vean. ¡Aplausos para la participante número uno! ¡Para la dos! ¡Para la tres! Ya hay ganadora, ¿cierto? ¡Para la tres! ¡Para la dos! ¡Para la uno! Y la ganadora es la participante número 3. Venga, lo siento mucho, ya se acabó, ya. Ah, pasamos muy bueno. Que lo vuelva a hacer, ¿sí o no? Vamos juntos de la mano, llenos de confianza. Porque tendremos un mañana lleno de esperanza. Es el momento de cambiar nuestro destino. Nuestra ciudad madre tiene un nuevo camino. Con entrega y sacrificio, rescatando los valores, buscaremos una sociedad mejor. Todos y todas, unamos nuestras manos y construiremos la ciudad que tanto amamos. Todos y todas, uniendo nuestras fuerzas, Santa Fe de Antioquia será mucho mejor. Y si es posible que mañana salga el sol. Todos y todas, unamos nuestras manos y construiremos la ciudad que tanto amamos. Todos y todas, uniendo nuestras fuerzas, Santa Fe de Antioquia será mucho mejor. Llamamos a este magno escenario a Gabriel Berrío y lo mejor de la música popular. Recibámoslo con un fuerte aplauso. Muchas gracias. ¿Cómo está mi gente del Pescado y las Veredas Aledañas? ¿Qué tal? Esta es una canción de mi autoría, a escondidas. Estoy comenzando una carrera en este bonito sueño que es la música. Entonces nos vamos con A Escondidas, una canción de mi autoría. Para que le dediquen a esos amores a escondidas. Buenas noches, señorita, hoy le quiero confesar con el respeto que amerita que su piel deseo besar. Más le aclaro que no estoy loco, pero ya no aguanto más. Y como el tiempo es tan corto, ser un caballero está por demás. Ya tantas noches la he soñado, mi corazón fuerte palpita. Hoy se cumple lo soñado al tenerla tan cerquita. Vamos, a ver. Será un secreto entre los dos, no habrán testigos, solo tú y yo. Y así escondidas, siempre adorarnos, te lo prometo en esta canción. Y así escondidas, siempre adorarnos, te lo prometo en esta canción. Gabriel Berrío, ¿cómo te sale del alma? A ver, mi gente, esa bullita. Gracias, mi gente. Un aplauso para ustedes. Qué alegría estar hoy con este bonito público. Saludito para la familia que está por acá, la tía Luz Elena y sus hijos. Dice: esta noche tan bonita,
yo jamás olvidaré. Si lo aceptas, señorita, hasta el cielo te llevaré. Quiero besar esa boquita y su cuerpo recorrer con mis labios completita hasta hacerte estremecer. Ya tantas noches la he soñado, mi corazón fuerte palpita, hoy se cumple lo soñado al tenerla tan cerquita. Dice, será un secreto entre los dos, no habrán testigos, solo tú y yo, y así escondidas siempre adorarnos, te lo prometo en esta canción. Y así escondidas siempre adorarnos, te lo prometo en esta canción. Muchas gracias, mi gente. Bueno, y seguimos. ¿Cómo le estamos pasando? A ver a quiénes les gusta la música popular, el género popular. A ver esa bullita. Eso, muchas gracias. Excelente que les guste. Y a ver quiénes están tomando. A ver por allá, quiénes están tomando por acá. A ver esa botellita arriba. Vamos, mi amigo. Vamos con esta canción, que es una canción nueva de Jason Jiménez. Aventurero, para que la cantemos. Yo soy un vagabundo que ando por el mundo derrochando amor. Yo soy un mujeriego, pobre y muy sincero, con el corazón. Me gusta la farra, las mujeres buenas, vivir con amigos, vaciando botellas. Me gusta la vida, me encanta el amor. Soy aventurero con el corazón y a mí me gusta la parranda. A mí me gustan las mujeres, escucharme una buena banda y darle gusto a mis placeres. Y a mí me gusta la parranda. A mí me gustan las mujeres, escucharme una buena banda y darle gusto a mis placeres. Jason Jiménez, con el corazón. He sido un santo, mas tampoco un diablo. Yo soy como soy y yo no le corro a nadie, nunca humillo a nadie. Yo soy el que soy. Me gusta la vida, me encanta el amor. Soy aventurero con el corazón y a mí me gusta la parranda. A mí me gustan las mujeres, escucharme una buena banda y darle gusto a mis placeres. Y a mí me gusta la parranda. A mí me gustan las escucharme una buena banda y darle gusto a mis placeres. Vamos con otra canción nueva de Francisco Gómez. Quiero volver a empezar. Thank you.
Reyes Guadalupe. Vino desde el Carmen de Viboral con la abuelita, con doña Marta, para verme cantar. Muchas gracias. Quiero volver a empezar. Quiero hallar un amor nuevo que me sepa valorar y que sea puro y sincero. Porque ya no aguanto más. Es inmenso mi tormento. Quiero volver a empezar. Eso es todo lo que quiero. A ver cómo dice. ¿Quién no quiere volver a empezar cuando la vida es corta? Y pensar que pronto se nos va es la triste derrota. Dios, tú que me has dado este valor para seguir luchando. Regálame aquel gran amor que yo siempre he soñado. Francisco Gómez, el nuevo rey. Un saludo para Memo en la cámara y para toda su familia que también está por acá acompañándonos. Grandes fanáticos también de Gabriel Berrío. Espero así lo sean ustedes. Quiero volver a empezar. Quiero hallar un amor nuevo que me sepa valorar y que sea puro y sincero. Porque ya no aguanto más. Es inmenso mi tormento. Quiero volver a empezar. Eso es todo lo que quiero. ¿Cómo dice? Quiere volver a empezar cuando la vida es corta y pensar que pronto se nos va es la triste derrota. Dios, tú que me has dado este valor para seguir luchando. Ven, regálame aquel gran amor que yo siempre he soñado. Bueno, mi gente, esta para despedirme de ustedes hasta ahorita. Esta es otra canción de mi autoría, Mujer Bandida, también la encuentran en YouTube. Guadalupe se la sabe, vamos a ver. Enamorarse del corazón, no elige con quién enredarse. A ver esa plata. Llegaste tú a ilusionarme. Todo era lindo, pero conmigo tú jugaste. Yo todo te lo entregué. Mi amor, pero acabaste con mi vida. Para que se lo aprendan el coro. Yo tanto que di de mí y todo lo hacía por ti, pero nunca valoraste el amor que yo te di. Qué bandido fue tu amor, qué fue lo que te hice yo para que así me pagaras con la traición. Gabriel Berrío, ¿cómo te sale del alma? A ver, mi gente, quiero escuchar una bullita. A ver esa bullita. Un aplauso. Ese aplauso es para ustedes. Gracias por estar aquí. Nadie tiene la culpa de enamorarse. Todo te lo entregué, mujer bandida. Te di mi amor, pero acabaste con mi vida. Todo te lo entregué, mujer bandida. Te di mi amor,
pero acabaste con mi vida. Ahora el coro. Yo tanto que di de mí y todo lo hacía por ti, pero nunca valoraste el amor que yo te di. Qué bandido fue tu amor, qué fue lo que te hice yo para que así me pagaras con la traición. A ver, ese aplauso grande para Guadalupe. Vino desde el Carmen de Viboral con la abuelita para verme y para compartir acá con todos ustedes. Muy bien, nos vamos preparando porque vienen los premios. Ya están listas las listas. Ya están listas las listas. ¿Listo? Por favor, Diana. Viviana. Lleno de esperanza. Es el momento de cambiar nuestro destino. Nuestra ciudad madre tiene un nuevo camino. Con entrega y sacrificio, rescatando los valores, buscaremos una sociedad mejor. Todos y todas, unamos nuestras manos y construiremos la ciudad que tanto amamos. Santa Fe de Antioquia será mucho mejor. Dan en calidad de vida para todas las familias. Es posible que mañana salga el sol. Todos y todas unamos nuestras manos y construiremos la ciudad que tanto amamos. Todos y todas uniendo nuestras fuerzas. Santa Fe de Antioquia Santa Fe de Antioquia será mucho mejor. Todos y todas unamos nuestras manos y construiremos la ciudad que tanto amamos. Todos y todas uniendo nuestras fuerzas. Santa Fe de Antioquia será mucho mejor. Le voy a dar la palabra a uno de los jurados. Vamos a premiar el sancocho, ¿listo? Experto en culinaria. Tiene experiencia en culinaria, no es cualquiera parecido. ¿Listo? Aquí los dejo. Hombre, mejor, muchas gracias por esas afirmaciones que estás haciendo. De verdad, en la parte de la gastronomía entendemos un poquito. Y eso es bueno. A ver, les gustaron todos estos sancochos de diferentes veredas, de las cuales tenían los mejores ingredientes, la pasión con la que le hicieron, ese amor que le inyectaron a ese sancocho y esas ganas de compartirlo con todos nosotros, eso es, hay que resaltarlo. Tuvimos el sancocho de Madero, Cordillera, Chorrillo, El Pescado y Pedregal, cinco veredas. ¡Ey, la mesa, perdón! Del,
de los cuales tuvimos sancocho trifásico muy bueno, como fue el sancocho del pescado. Otros tenían cantidades de ingredientes que le dieron la contextura excelente al sancocho. Eso también hay que agregárselo. Y los valores agregados, que fue como la ensalada, el arroz y el roscón de arepa, que eso, pues, desde que yo tenía por ahí 5 años no lo veía, que me lo daba mucho mi abuela, delicioso. La verdad, felicitar a todas esas damas que participaron en la preparación de este sancocho, resaltar ese compromiso y esas ganas que le pusieron para que todo les saliera bien y les quedara muy bueno. Muchas gracias a todas las personas, que ustedes fueron los mejores degustadores, porque ustedes pudieron degustar también, de gozar. Nosotros probábamos nomás 2 o 3 cucharadas de cada sancocho, pero a la final los que más beneficiados salieron fueron todos ustedes, que pudieron degustar de todo. De verdad, Abejorro, vamos para adelante con este concurso del sancocho y cederle la palabra a la Secretaría de Desarrollo de la Comunidad. Bueno, les voy a explicar cuál fue el mecanismo de calificación para el mejor sancocho. Los jurados eran 6 jurados que pasamos, pues, por cada uno de los sancochos. Cada uno degustaba, probaba, ¿cierto? Preguntábamos qué ingredientes le habían agregado. Ya luego yo les preguntaba a cada uno una calificación de 1 a 5. Entonces cada uno me daba su puntuación, de 1 siendo menor y 5 siendo el máximo, ¿cierto? Ya luego que pasamos por todos los 6 sancochos, ya sumé esta puntuación y les voy a informar cómo quedó. Entonces, todos los sancochos quedaron riquísimos, espectaculares, como dice aquí el honorable concejal. Felicitarlos por su esmero, por su dedicación, porque yo sé que madrugaron mucho a hacerlo. Igual también desde la administración municipal se les entregó unos detallitos a las que cocinaban, algo muy pequeño, pero con mucho cariño, pues como incentivo. Bueno, entonces empezamos. El mejor sancocho con 27 puntos fue el del corregimiento del pescado, el anfitrión. Entonces, un aplauso. Vamos a premiar primer y segundo puesto. Y el segundo puesto fue el de la vereda El Chorrillo, con 26 puntos. Entonces, invitamos a los presidentes de esas dos veredas para que reciban el regalo. Muy bien, nuevamente el aplauso para el pescado, el mejor sancocho. Aquí hay una de las señoras que ayudó a hacer el sancocho, levante la mano. No hay una del pescado que haya hecho el sancocho, ninguna. Y del chorro, felicitaciones, mi amor. Cocina muy rico. ¿Y dónde están los del chorrillo? Véala. Felicitaciones. Sí, como cocina, camina y lo otro. Ay. Mejor dicho, y lo otro. Faltó que gimiera. ¿Cómo así que chito? Bueno, hacemos entrega. Venga por acá. Le hacemos entrega a cada uno de los presidentes. Él es el presidente del pescado. ¿Sí o no? ¡Ave María! ¡Ese premio está muy bueno! ¡Lo veo bien encartado! ¡Ahí le dejo esa olla para que cocine un pescado! ¿Sí o no? Muy bien. Bueno, para agradecerles a todos presentes, a la administración municipal, a todos los honorables concejales que dieron el veredicto mejor del mejor sancocho. Y también, encarecidamente, muchas gracias para las cocineras que lo hicieron muy bien. Muchas gracias a toda la comunidad que nos colaboraron con todo, a los honorables concejales, a Luz Vignoria, a todos en general. Muy bien. Nuevamente el aplauso para el pescado. Aquí tenemos al presidente de la Junta de Acción Comunal, bien pueda, caballero, al frente del Chorrillo. Recuerden que el próximo sábado inauguramos una gallería en el Chorrillo. Qué raquera, vamos a entregar el premio. Ay. Ahora sí, le hacemos entrega, pose para la foto. Sí, señor, Ave María. Un aplauso para él.
un hombre noble y sencillo que está representando a la gente del Chorrillo. Pero cuidado, se deshidratan con esas palmas. No, pues cuidado. Bueno, muchas gracias a todos, gracias por el regalo. Felicitaciones a las cocineras que nos hicieron ese delicioso sancocho. A don Jesús que nos, al presidente acá, el pescado que nos colaboró con el revuelto, con muchas cosas. Mil gracias. Y gracias a la administración por este detallito. Muchas gracias. Ave María, definitiva. Vea. Venga, 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 no se vayan todavía, la fotico. Ahora sí nos vamos preparando para entregar los premios. Recuerde, debe estar ahí. Yo llamo tres veces nomás. Si no está, no se le entrega. Si está en el torneo de fútbol, debe venir un familiar. ¡Listo! Nos vamos entonces con el pescado. ¿Cuántos números? Tres números del 1 al 107. 21. Marlene Urrego del pescado. Marlene Urrego. A la una. Marlene Urrego del pescado. ¿A dónde está Marlene Urrego? Venga pues Marlene para... ¡Eso! Otro número, del 1 al 107. ¡El 13! ¡Número 13! Aquí... ¡Ay, ay, ay! Eli Yurani Alcaraz del pescado. Eli Yurani Alcaraz. Le vamos a pedir un favor a todos los niños... También a los papás, así como pasó bueno haciéndolo, pase bueno cuidándolo. ¿Sí o no? Que por favor no se nos tiren de allá, que se aporrean. ¿Listo? Por favor, los niños que están allá en el parque infantil, no se tiren de la parte alta para que evitemos accidentes. Seguimos con el tercer número. 49. Número 49, rápidamente. Yamile Pino Morales, Yamile Pino Morales del pescado. Yamile Pino a la una. Yamile Pino a las dos. ¿Dónde viene Yamile? ¿Dónde viene? ¿Dónde viene? Esa es la actitud. Rápidamente seguimos, nos vamos con la vereda. Con la vereda La Cordillera. ¿Dónde está la gente de La Cordillera? ¿Dónde está la gente de La Cordillera? Muy bien. Del 1 al 60. Del 1 al 60. Tres números del 1 al 60. 18. Número 18. María del Tránsito Alcaraz. María del Tránsito Alcaraz. María del Tránsito Alcaraz a la 1. María del Tránsito Alcaraz a las 2. María del Tránsito Alcaraz a las 3. No vino María. María se fue. María. Ya viene María. María, María se fue. Bueno, entonces, ya. ¿Y dónde está el hijo? Ah, eso sí. No está María, pero mandó al hijo. Ay. Venga, de la vuelta. O le entregamos por de la vuelta, de la vuelta. Rápidamente nos vamos con otro número de La Cordillera. Ahí está. Qué bien. Ya llegó el hijo de María. Rápidamente nos vamos a ir con otro número. María Dolores Alcaraz. María Dolores Alcaraz. Un aplauso para María Dolores. Rápidamente otro número del 1 al... Al 51. El 51, para que no moleste más, ¿sí o no? Joani Restrepo. Joani Restrepo de La Cordillera. ¿Listo, Joani? Esa es la actitud. Muy bien. Rápidamente nos vamos.
con cuál vereda seguimos, hombre. ¿Con cuál vereda nos vamos? El Madero. Vereda El Madero. Del 1 al 23. Claro, dos minuticos ahí. Bueno, muchas gracias a la administración de Santa Fe de Antioquia, a los concejales, por todo el apoyo que nos dan a la comunidad. Muchas gracias. Excelente, esa es la actitud. Ah, pues cuidado, se deshidratan con las palmas. Con ganas, si van a aplaudir, aplauden con ganas. Saque esas manos del bolsillo y aplauda. Eso. Ahora sí nos vamos con El Madero. Del 1 al 23. El 1. El 1. Joana Cartagena. Joana Ca... Eso. Ay, qué belleza. Otro número del 1 al 23. El 18. Judy Jiménez. Judy Jiménez del Madero. Judy Jiménez a la 1. Judy Jiménez a las 2. Judy Jiménez. Judy. ¿Ya viene Judy? Otro número del 1 al 23. El 23. Dubán Restrepo. Que vivan los hombres. Dubán Restrepo. ¿Dónde está Dubán Restrepo? Ahí viene Dubán. Llegó Dubán. Rápidamente. Seguimos con la vereda El Chorrillo. Vereda El Chorrillo. ¿Dónde está la gente del Chorrillo, hombre? Esa es la actitud más fuerte. ¿Dónde está la gente del Chorrillo? Muy bien, un número del 1 al 48. El 13. Aquí. No seas puerco. Mercedes Serna. Mercedes Serna del Chorrillo. Mercedes, ya viene Mercedes. Otro número del 1 al 43. El 43. Edison Daniel Acevedo. Edison Daniel Acevedo. Edison, ya viene. Vamos con otro número del 1 al 48. El 1 al 48. El 48. María Micaela Borja. María Micaela Borja. María Micaela. María Micaela a la 1. Ya viene. Ahí viene, ya viene. Muy bien. Rápidamente se. Ahí va a ser Artén. Vale, le voy a pedir un favor. Ahorita me lo deja decir un número. Todos los va a decir pues usted. Ahí tiene ese sartén. Venga, doña Micaela, bien pueda por acá. Bien pueda. Vea lo que le tengo. Ah. Por favor, Eduard y Alfredo de Aso Comunal son solicitados en la tarima principal. Y nos faltan todavía dos honorables concejales, el doctor Albeiro y el doctor Jorge. ¿Dónde está Jorge? El que tiene el sombrero rayado, yo no lo veo. Ah, venga pues, Jorge, para que nos acompañe un momentico. Nos falta el doctor Albeiro. Seguimos rápidamente con la vereda Pedregal. ¿Dónde está la gente de Pedregal? Pero hagan bulla, ¿dónde está Pedregal? Esa es la actitud. Muy bien, un número del 1 al 29. Del 1 al 29. 17. Pedregal. Juan Rafael Araque. Juan Rafael Araque. Del Pedregal. Ahí viene. Muy bien. Otro número. Número del 1 al 29. El 7.
Andrés Ar... ¿Andrés qué? Arcaez. Andrés Arcaez. Andrés Arcaez a la una. Ahí viene. Muy bien, pues bailando ahí suavecito. Coja la pareja. Ahora pues, mi amor. Muy bien, ¿con cuál verano vamos? Ya llegó un Andrés. Nos vamos con la vereda Pedregal. Vereda Pedregal, número del 1 al 29. El 13, no conoce otro número. Número 13. Evelyn Vidales Lescano. Evelyn Vidales Lescano. A la una. Evelyn, allá llegó Evelyn. Rápidamente otro número del 1 al 20. Ya, muy bien. Seguimos rápidamente nuevamente con la mesa. ¿Dónde está la gente de la mesa? La mesa, la mesa. Esa es la actitud. Esa es. Del 1 al 31. El 31. Paola Alcaraz. Paola Alcaraz a la 1. Paola Alcaraz a las 2. Yo no la veo venir. Ya viene Paola. Ay, mi amor, pero así es para todo. Hágale con ganas. Eso. Hágale pues, Paola. Muy bien. Un número del 1 al 30. Al 30. Número del 1 al 30. El 27. María Fernanda Durango. María Fernanda Durango. Por si sos gritona. ¿Por qué no salió ahora a gemir? Ay, se lo perdió. Muy bien. Falta un número del 1 al 30. Otro número. El número 21. Ronald Alcaraz. Ronald Alcaraz a la 1. Ronald Alcaraz a las 2. Ronald Alcaraz a las 3. No llegó Ronald, no viene. Ya viene Ronald, a verlo. Ronald, muévase pues, mi hijo. Ronald, muévalo, muévalo. Eso. Muy bien. ¿Con cuál vereda nos vamos? Nos vamos con la vereda del pescado. Del 1 al 107. ¿Dónde está la gente del pescado? Ay, pues imposible que no. Más fuerte, que se sienta. ¿Dónde está la gente del pescado? Muy bien. Como son tantos, vamos a entregar 4 regalos. Del 1 al... Del 1 al 107. 57. Darly Rivera Urrego. Darly Rivera Urrego. Darly Rivera Urrego del pescado. Darly, ya llegó. Muy bien. Del 1 al 107. El 98. Ginés Alcaraz. Ginés Alcaraz. ¿Dónde está Ginés Alcaraz? Ginés, ya viene. Muy bien. Y un número del 1 al 107. El 17. Chaira Serna Moreno. Chaira Serna Moreno. Chaira, ¿dónde está Chaira? Ya viene, ya viene. ¿Y nos falta? Un número del 1 al 107. El 66. Paula Holguín. Paula Holguín. ¿Dónde está Paula? Paula Holguín. Paula. Paula a la 1. Paula Holguín a la 1. Paula Holguín a las 2. Ah, eso sí. Rápidamente, ¿con cuál verano vamos? Nos vamos rápidamente con
Vereda La Cordillera. ¿Dónde está la gente de La Cordillera? Que se sientan. Muy bien. Nos vamos con La Cordillera. ¿Dónde está la gente de La Cordillera? Muy bien, entonces que sea el 7. Dayana Andrea Vargas de La Cordillera. Dayana Andrea Vargas de La Cordillera a la 1. Dayana Andrea Vargas a las 2. Ya viene. Que sea entonces el 45. Fabián Alcaraz, ¿dónde está Fabián? Fabián Alcaraz, ya viene Fabián. Listo. Que sea el 30. Eliana Rivera. ¿Dónde estará Eliana Rivera? Eliana Rivera. Muy bien. Bueno. Y tengo cumpleañera. ¿Dónde está doña Dioselina Sepúlveda Argáez? Muy bien. Ella nació. A ver, hombre, ay, eso no tiene fecha de nacimiento. Mi amor, usted no cumple años un día como hoy. Muy bien, rápidamente. ¿Con cuál vereda seguimos? Ya vamos a acabar. El Madero. Del 1 al 22. El 22. Juan Felipe Restrepo del Madero. Juan Felipe Restrepo del Madero a la 1. Juan Felipe Restrepo del Madero a las 2. Juan Felipe, ahí viene Juan Felipe. Muy bien. Nos vamos rápidamente con otro número del 1 al 23. Ya está. Muy bien. Del 1 al 23. Del 1 al 21. El 15. Yuri Franceli Gallo. Yuri Franceli Gallo a la 1. Yuri Franceli Gallo a las 2. Ya. A ver, ¿dónde está Yuri? Nos vamos. Ana Judith Holguín. Ahí viene. Así es que es. ¿Con cuál vereda nos vamos? Aquí sí tenemos un cumpleañero. Ay,
Freider David Serna Moreno. Nació un 27 de octubre del 2000. Taratata. Pablo, aquí lo tengo. Un aplauso para él que está cumpliendo años un día como hoy. Y se va a ir bien. Le vamos a pedir un favor muy grande a todas, a todas las personas que están montando a caballo, que respetemos este espacio de acá, porque estamos empujando a las personas. Listo. Todas las personas que están cabalgando, por favor, lo vamos a hacer en cualquier sitio, menos aquí donde está la gente, para que evitemos accidentes. ¿Nos vamos con cuál vereda? El Chorrillo. Del 1 al 47, El Chorrillo. El 13. Ya está. El 12. Milena Andrea Alcaraz. Milena Andrea Alcaraz. Nuevamente le pedimos el favor a todas las personas que están cabalgando que lo hagamos con mucho cuidado, porque ya hemos empujado a varias personas, evitemos accidentes. Recordemos que debemos ser prudentes y este es un espacio donde estamos todos compartiendo en familia. Bueno, ¿con quién nos vamos? El 28. Araceli Monsalve. Araceli Monsalve a la 1. Araceli Monsalve a las 2. Araceli, ya viene Araceli. Vea, promoción. 2 kilos de tomate por 1,000 pesos. ¿Dónde están los tomates, hombre? Donde Jaime Ullama. Yo no sé quién será. Jaime Ullama, allá, allá, donde Jaime Ullama. 2 kilos de tomate por 1,000. Listo, ahora sí. El 1 al 47. El 33, la edad de Jesucristo. Alejandro Marín Valle. Alejandro Marín Valle a la 1. Alejandro Marín Valle a las 2. Vea, hombre, tenemos un perrito enfermo en la parte de acá. ¿Dónde estará el dueño del perrito? Qué bueno que le hiciéramos curación, está enfermo, tiene un tumor, un poquitico de curagán, de eterina, una curacioncita, hombre. Le vamos a hacer la entrega a Egidio Amaril. Al señor Egidio Amaril, está demasiado enfermo. Si quiere subimos y lo ve que es verdad, no, medio no soy capaz de bajar allá. Le hacemos la entrega a estas personas que requieren este apoyo. Gracias. La mesa. Listo. Vamos con el Chorrillo. Edison, cuéntenos a quién le vamos a entregar ese mercado. Venga para acá. Permiso, Edward, porque vamos por acá con Edison, que nos va a contar. El discapacitado se llama Eduardo Urrego. Está en el Chorrillo. Le vamos a entregar al señor Eduardo Urrego una decisión en conjunto, Secretaría de Desarrollo Económico, Turismo y Medio Ambiente y los presidentes de Junta de Acción Comunal. Sí, ya. Entonces, gracias a todos. Eliana, ya estamos listos, las pistas. Muy bien, Eliana, nuestra artista estrella.
Muy buenas tardes para todos. ¿Cómo está mi gente linda? A ver, a ver, a ver. ¿Cómo la están pasando? Cuénteme, a ver. Bueno, antes que nada, quiero darle un saludo muy especial a todas las comunidades. Muchísimas gracias de verdad por venir. Darle gracias a Dios también porque nos dio un lindo día, nos regaló un maravilloso día. No ha llovido, nos hizo muy bonito día, gracias a Dios. Un saludo muy especial a Albeiro García, Jorge Iván, concejal también. A ellos un fuerte aplauso, a ver, un fuerte aplauso para ellos. Bueno, los muchachos también aquí encargados del evento, de las pistas. Muchísimas gracias, muchachos. Gracias por todo ese esfuerzo que hacen para que todo marche bien. Y a la alcaldía municipal un saludo muy especial también. Y vámonos con música, pues, vámonos con música. ¿Dónde están las mujeres que les gusta la música popular? A ver. Bueno, ahí les va, pues. Espero que canten conmigo. Willy, 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 Willy. Y esto dice así, ay, 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 para todas esas mujeres enamoradas, a ver, carajo. Eso prohibido sí que gusta, ¿cierto que sí? Ay. Yo sé que tiene, señor, que me enloquece. Yo sé que tiene, que al verlo me estremece. Cuando me mira, me siento suya y se acaba el mundo. Cuando me abraza, el tiempo pasa en un segundo. Con su mirada, dice mil cosas, pero se calla. Dice que quiere gritarle al mundo. Cuánto me extraña cuando escondida nos entregamos sin importar el tiempo que pasa. A ver, ¿y cómo dicen mis mujeres? A ver, a ver. Yo sé que aunque muera de amor por mí, tendré que callar y sola sufrir. Porque ante la gente debemos fingir. Porque es usted prohibido para mí. Me inspira respeto, me inspira pasión. Para la gente es todo un señor. Yo fui la que quiso usar el destino, queriendo tener un amor prohibido. Y a ver esos aplausos, mi gente linda del pescado, a ver. Chorrillo, Pedregal, la mesa. Ay, güey, madre, mi gente linda. Con esa gente que me cría el barrandía de los sabrosos. Ay, ay, ay. Sé que nunca me va a aceptar. Soy para usted un momento fugaz. Aunque escondidas nos entregamos. Yo sé que nunca tendré un lugar. Ya sé que porque lo amo. Es la esperanza de que un día pueda amar. A ver, ¿y cómo dice? ¿Cómo dice? Yo sé que aunque muera de amor por mí, tendré que callar y sola sufrir. Porque ante la gente debemos fingir. Porque es usted prohibido para mí. Me inspira respeto, me inspira pasión. Para la gente es todo un señor. Yo fui la que quiso forzar el destino, queriendo tener un amor prohibido. Muchísimas gracias y ahora esos aplausos que se sientan, a ver, a ver, a ver. Esa sí es mi gente, carajo. Bueno, y vámonos con más música. Ah, no, espere, Pablo. Pablo, Pablo. Hoy me arrepiento y quisiera llorar, porque sin
sin él no he podido ser feliz. Si he cometido un error, le diré que me perdone. No te arrodilles, no pidas perdón. Él fue culpable de tu decisión. Tanto lo amabas que no le importó. Ahora que sufra, ay, ay, ay. Yo lo amo que hasta más que a mi propia vida. Estoy triste, muy dolida, no me lo esperaba. Hermosa, yo sé que él se engañaba. Sufra, que chupe y que llore. No se juega con dos amores. Sufra, que chupe y que llore. No se juega con dos amores. ¡Ay, Paola Jara! Y pensó que nos iba a ver la cara. ¡Ay, Franci! ¡Que chupe pa' que llegue! Bueno, y un fuerte aplauso para la niña. Mira que está cantando la canción conmigo. ¡Qué bonito eso! Yo lo amo hasta más que a mi propia vida. Sufra, yo sé que el tiempo sanará tu herida. Estoy triste, muy dolida, no me lo esperaba. No se sienta que a ti y a mí nos engañaba. Sufra, que chupe y que llore. No se juega con dos amores. Sufra, que chupe y que llore. No se juega con dos amores. A mí me engañó, conmigo jugó. Yo lo perdono y yo tampoco. Sufra, que chupe y que llore. No se juega con dos amores. Que sufra, que sufra y que llore. No se juega con dos amores. Un aplauso, a ver, un aplauso. Eso sí es bonito, eso es bueno que las niñas también vayan más grande para ser artistas, imagínense. Nueva generación, niñas que les gusta cantar y todo eso, es muy bonito. Y que siga la música. ¡Ahí! Que no le caigo muy bien a todo el mundo, que a todos no les gusta mi forma de ser. Porque dice, soy antipática, imponente, rebelde y patética. La creída, la mala, la odiada, la que más se cree. Pero yo sé que eso es pura envidia. Porque sabe que soy muy sencilla. También sé que en esta vida todo tiene un interés. A ver, ¿y cómo dice mi gente? ¿Cómo dice? Que hablen de mí, que hablen de mí. Eso no me importa. Que hablen de mí, que hablen de mí. Eso me resbala. No es mal que yo tengo un corazón que todo soporta. Peor fuera que de mí nadie hablara. No es mal que yo tengo un corazón que todo soporta. Peor fuera que de mí nadie hablara. Ay. Y un saludito para mi amiga Viviana. Es matada con esa canción. ¡Ay, ay, ay! ¡Que hablen de mí! ¡Que hablen de mí! Los cuantos viven pendientes de lo que hago, para después ponerse por ahí a murmurar. Pero son los que a mí me quieren y
los que con palabras me hieren. Por eso jamás le paro bolas, nunca al que dirán. Como yo no soy convencida, no me importa vivir mi vida. Nadie tiene por qué meterse en mi vida personal. A ver, ¿y cómo dice? ¿Cómo dice? Que hablen de mí, que hablen de mí, eso no me importa. Que hablen de mí, que hablen de mí, eso me respalda. No es mal que yo tengo un corazón que todo soporta. Peor fuera que de mí nadie te hablara. No es mal que yo tengo un corazón que todo soporta. Peor fuera que de mí nadie hablara. Y a ver ese aplauso, mi gente, a ver. Se nos acabó el tiempo, viene la última canción. ¿Con qué venimos, Pablo? A ver. ¡Ay! ¡Saque si pega, carajo! Si se fue, se fue. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué? ¿Sí? ¿Qué? ¡Ah! Si se fue, se fue, ¿cierto? ¡Ay! Sea bonito, buen amante y bien parado, no crean que de llorar. Es verdad que está muy bueno, que todo lo hace bien hecho, mas no le voy a rogar. Yo no soy como las otras que a sus pies se han humillado, suplicando su querer. Yo si bebo esté contenta, lo que tengo es berraquera y para eso hay mucha mujer. Ahora, ¿cómo dice? Se fue, se fue, que no vuelva más. Que vaya y aguante lo de pesado a su mamá. Que yo buscaré quien me dé pasión. ¡Aguante tu madre! Si jamás yo fui su reina, porque vino a darse cuenta después de lo que pasó. Si quería solo un parche tranquilo y después largarse, entonces me mintió. Si para él soy poca cosa, para mí él es una loca. Te queda grande esta mujer. No habrán cargos de conciencia, pues fue linda la experiencia y también rico la pasaba. ¿Y cómo dice, mujer? ¿Cómo dice? Se fue, se fue, que no vuelva más. Que vaya y le aguante y no resalte a su mamá. Yo buscaré que me dé pasión. Me siento muy hembra para llorar por un huevón. Que se largue con sus gritos, sus insultos y sus vicios, donde no lo vuelva a ver. Que se busque quien lo quiera, que le sirva de manteca y se le ocurra volver. Para él soy poca cosa, para mí él es una loca. Me queda grande esta mujer. No habrán cargos de conciencia, pues fue linda la experiencia y también rico la pasé. A ver, ¿y cómo dice? Se fue, se fue, que no vuelva más. Que vaya y le aguante lo rezado a su mamá. Yo buscaré que me dé pasión. Me siento muy hembra para llorar por un huevón. Bueno, ¿y quieren más o qué? ¡Caramba! ¡Vamos! Allá en el Picacho, hay por debajo del morro. Yo vivo allá en el Picacho, hay por debajo del morro. Pero lo que yo he querido es vivir sobre ese morro. Y ese morro es de mi novia,
yo le dije borracho, y ese morro es de mi novia. Y yo le dije borracho, ay, se lo cambio a 20 vacas, incluyendo hasta el Pikachu. Yo me le mando por debajito, cojo la falda y empiezo a subir. Le doy a mi negra lo que quiera, sobre ese morro quiero vivir. Negrito, cambiemos el morro por todo lo que yo tengo aquí. Yo te doy todo por ese morro, negrita linda, decí que sí. Cambiemos el morro por todo lo que yo tengo aquí. Y yo te doy todo por ese morro, negrita linda, decir que sí. ¡Epa! Vamos para el pescado, para la cordillera, para Pedregal. Ese morro está muy bueno. Le dije a mi amorcito, ese morro está muy bueno. Yo le dije a mi amorcito, ay, déjenme subir allá, yo me ventilo un poquito. No tengas temor, mi vida, tú sabes de dónde soy. No tengas temor, mi vida, tú sabes de dónde soy. Ay, yo soy de allá del Pikachu, Pikachito y Pikachón. Me le mando por debajito, cojo la falda y empiezo a subir. Le doy a mi negra lo que quiera, sobre su morro quiero vivir. Ay, negrita, cambiemos el morro por todo lo que yo tengo aquí. Y yo te doy todo por ese morro, negrita linda, decir que sí. Ay, negrita, cambiemos el morro por todo lo que yo tengo aquí. Yo te doy todo por ese morro, negrita linda, decir que sí. ¡Epa! Y nos vamos para Concordia, para Antioquia o para Sopetrán. ¡Vamos al Dairo! ¡Vamos, García! ¡Vamos, Berrío! ¡Al ataque! ¡Vea, póngale cuidado! ¿Cómo vea. Dice? Póngale cuidado, como dice, póngale cuidado. De tranquilo, Berrío, para que vaya aprendiendo, vea. Que ese es muy berraco, vea. Póngale cuidado con los antioqueñitos, como es de bueno, vea. Véalo, vea. Yo me le mando por debajito, cojo la falda y empiezo a subir. Le doy a mi negra lo que quiera, sobre su morro quiero vivir. Ay, negrita, cambiemos el morro por todo lo que yo tengo aquí. Y yo te doy todo por ese morro, negrita linda, decir que sí. Ay, negrita, cambiemos el morro por todo lo que yo tengo aquí. Yo te doy todo por ese morro, negrita linda, decir que sí. Pero bailen, bailen, no se paren a verme encantar que se acaba la noche y nos lleve el berraco a bailar. ¡Ay, hey, Berrío! Berrío, párale bola a la cosa y vea. Que esto es sencillo, esto es muy fácil. La tarima es lo mejor que hay, es lo mejor que hay, vea. Póngale pío, vea. Bohemio que sufrí intensamente la amargura de un hondo desconsuelo. No renuncio jamás del aguardiente, porque solo el licor es mi consuelo. Y no renuncio jamás del aguardiente, porque solo el licor es mi consuelo. Y aunque me cueste morir, no dejaré la bebida, porque una pena de amor me quiere quitar la vida. Porque una pena de amor me quiere quitar la vida. Consuelo para todos los tristes de la vida, que vagamos siempre en el sendero, buscando una ilusión desparecida, que vagamos siempre en el sendero, buscando una ilusión desparecida, y aunque me pese morir, no dejaré la bebida, porque una pena de amor me quiere quitar la vida, porque una pena de amor me quiere quitar la vida. ¡Cristina, al ataque! ¡Oye, cómo está de buena! Silbato
trago, hermosa cantinera. Que soy su amigo, este refugiente. Que tan solo la copa me enamora cuando la veo repleta de aguardiente. Que tan solo la copa me enamora cuando la veo repleta de aguardiente. Y aunque me cueste morir, no dejaré la bebida, porque una pena de amor me quiere quitar la vida. Porque una pena de amor me quiere quitar la vida. Ricos pa' hijo de mamá, aunque ahí caigo yo, porque a mí me caen gordos los pobres, porque yo fui pobre, pero fui, ya no soy, ya no soy. Vamos a ver, hey, cuchas y cuchachos y muchachas y todos, vamos pa' bailar, vamos a ver. Por fin me llegó la suerte, me gané la lotería. Ya salí de aquella ruina tan horrible que tenía. Ya no soy el arruinado, pues me gané 100 millones. Me compré mis 3 carritos, 4 fincas y 5 aviones. Ahora tomo puro whisky como es americano. Y ahora el que me pida carne como soy rico le doy un marrano. ¡Vamos! Ya cuelgo el ovillo entero del garabato en la cocina. Y hasta el perro de mi casa ya asco de comer gallinas. Y ese gato que yo tengo no volvió a comer ratones. Y a Dios le compro jamón, le compro leche y le doy pompones. Y yo comiendo de aquello, eso que sabe tan bueno. Hacía tiempo no probaba, ya yo voy a comer de esto. Porque esto sabe muy bueno, cuando se come con esto. Camine gallina negrita, vámonos a comer de esto. Hace tiempo no probaba, oiga compadre modesto, ahora sí como esto, bien revueltico con esto, porque esto sabe muy bueno, cuando se come con esto. Camine pa' allí negrita, vámonos a comer de eso. Diana, Diana, ya no conoces, no, lo que conseguiste plata, ya no, ya no. Juego, bebo y como bueno. Los pobres que coman miércoles por la tarde que tendrán ahí. Agua, panelita y arepita. Oiga, escúchela. Ahora que entra mi casa le resbala en mantequilla. Cae al cajón de los huevos y lo bañamos con leche tibia. Diario para el desayuno yo mando de marrano. Allí no para el almuerzo y para la comida, mató 3 pavos. Pero para la merienda son 100 huevos, 15 quesos. Y el billete más chiquito que cargo es de 500 pesos. Como ya soy millonario, me persigue la cantina. Que antes ni me miraban cuando yo andaba en la ruina. Y yo comiendo de aquello, de eso que sabe tan bueno. Hacía tiempo no probaba. Voy a comer de eso, porque esto sabe muy bueno. Cuando se come con esto, camine pa' ti negrita, vámonos a comer de eso. Hacía tiempo no probaba, oiga compadre modesto, ahora sí como de esto, tiene buen tipo con esto. Porque esto sabe muy bueno, cuando se come con esto, camine pa' ti negrita, vámonos a comer de esto. Trabajador del Valle, tengo una pata que pone los huevos morados. ¿De dónde están? Aquí los tengo. Óigalo, dice así, vea. Soy el trovador del Valle y vengo a trobar aquí. Vengo en busca de mi pava y traigo los huevos aquí. ¿Cómo dice? Allá te estuve esperando y me dejaste plantado. Negra, como no llegaste, me quedé con él parado. ¡Vamos! Estaba en tu puerta tocando con mi violín. Y tu papá me echó el perro y casi me muerde el tomín. Hijo no canta, pero sí pica la fruta. Mi suegra la da de noche y mi suegro es un hijo. El susto que a mí me dio de ese perro enjurecido.
Si no me suba ese palo, me mata ese mal parís. En Colombia tienen las mujeres más bonitas, pero hay un inconveniente, también hay mucho mariposa. Mariposa vuela por la mar del Lulo. Dile a la negra que hoy voy, que se lave bien. El cualquiera se equivoca, yo vi una mujer bonita. Cuando le quité la ropa resultó que era un mariachi. Toca mariachi, me dijo Teresa Luna. Yo me zampé ese Durano, aunque a mí me arranquen una paloma volando. Le vi el piquito amarillo. Pacha se estaba bañando y a mí me mostró él un día. Tenía una pava con huevos de jereré. La pava se había volado y los huevos los tengo aquí. Soy el trovador del valle y vengo a trovar aquí. Vengo en busca de mi pava y traigo los huevos aquí. ¿Y a dónde los tiene? Aquí los tengo. ¡Vamos, Viviana! ¡Al ataque! ¡Viviana! Y esto está lleno de brujos y no sean los que han venido. Pongámonos ya la ropa porque aquí hay un mal. Parece que ya nos vieron vestite con disimulo. Ya la gente se está riendo porque nos vieron el culpable. Sí, señores, y yo vi llorar a la muchacha. Por salir tanto conmigo le quebré la cucarambola. Carambola, gritan jugando billar. Mi negrita está en la cama y me la voy a pinchar. Esta es la vieja para saber que en el chumbimbo le ofreció 50 pesos para que le mostrara el chinita. Por Dios del alma, ¿qué es lo que te está pasando? Dime que te estás comiendo y mira que te estás ahogando. Ayer en el platanal me dijo la hija Chucho. Te gritó, rascame aquí, que esa avispa pica mucho. Yo le dije, no negrita, mejor yo me voy de aquí. Yo no le toco esa avispa porque va y me pica. ¡Claro, claro! ¿Cómo lo sintieron, pues? Chao, los quiero mucho. ¡Aplauso para Albeiro García! ¡Aplauso para Albeiro García, pues! ¡Claro! ¡Eso! ¡Bien, mijo! ¡Dios les pague, que eso es lo que se lleva el artista! ¡Bien, mijo! ¡Los luego. Aplausos! ¡Chao! Los amantes sufre la pena, el que se va o el que se queda. El que se queda llorando, y el que se va suspirando. Se siente la despedida, dile que te lo cuente, que eso es mentira, mentira ingrata de un ser que se adora. Cuando se quiere, hasta se llora. ¡Arriba, Pari! ¡Vamos, Carolina! Tu ventana, no seas ingrata, sal a escuchar mi serenata. Alza esos ojos y mírame a mí. No seas ingrata, no seas así. Sufre la pena, el que se va o el que se queda. El que se queda llorando, y el que se va